Hola, gracias por venir a la charla. Soy Manuel Vicente Vivo y trabajo como ingeniero Android en el equipo de Developer Relations en Google. Y hoy vamos a hablar un poco cómo ha cambiado Android estos últimos años. Probablemente si habéis programado en Android hace 5 años y veis código nuevo, parece que va a ser chino. Entonces vamos a un poco a ver cómo ha cambiado y para que podáis entender y demás. Yo voy a empezar con una pequeña encuesta para saber el nivel de la charla y, por ejemplo, cuántos de vosotros sois actualmente desarrolladores Android. Prácticamente todo, entonces a lo mejor esta charla se queda un poco corta. ¿Y gente que ha tocado Android a lo mejor hace 5 años, pero que actualmente no tanto? A ver, esto es. ¿Y que nadie sepa nada que sepa de Android? Nuevo en Android, vale. Intentaré hacer un poco ameno para que sea fácilmente consumible. Vale, la charla es en español, es posible que haya algunos tecnicismos en inglés, pero si no lo entendéis, interrumpirme en cualquier momento e intentaré explicarlo de manera más fácil. Vamos a ver un poco... A ver... Vale, la agenda vamos a hablar un poco cómo ha cambiado Android, como he dicho, el primer que vamos a hablar va a ser Kotlin. Jetpack, que ha habido una charla ayer sobre Jetpack también, por lo tanto vamos un poco a cubrir todo lo que es capaz de hacer con Jetpack, cómo ha cambiado Android, el desarrollo de Android. Vamos a ver algo de código y ejemplos por los que podéis inspiraros para hacer vuestras aplicaciones Android y luego un poco qué está por venir y cómo estamos mejorando el desarrollo en Android. Entonces, lo primero es Kotlin. ¿Cuántos de vosotros habéis programado en Kotlin? ¿Alguien que no sepa qué es Kotlin? Kotlin es un lenguaje de programación que ha sido introducido hace poco. Básicamente convierte a Java bytecode. Entonces, igual que haces una aplicación con Android en Java, puedes hacerla con Kotlin y se va a ejecutar de la misma manera en el sistema operativo. Entonces, un poco para hablar de Kotlin y qué influencia ha tenido Kotlin estos últimos años, hay que echar un poco la vista atrás y darse cuenta de que la primera versión del Android SDK fue en el año 2008. Estábamos ya, más de 10 años han pasado. Y soporte a C++, Android NDK, sucedió al año siguiente, en 2009. Ya han tenido que pasar muchísimo tiempo hasta que en 2017, en Google I/O, Android o Google, anunciamos que Kotlin es un lenguaje soportado de primera clase, first class, en Android. Y esto supone que ahora la documentación también va a ser en Android, los ejemplos que vemos también van a ser tanto Java como Kotlin, perdona, y bueno, está soportado a todos los niveles. Se trata como un lenguaje como cualquiera, Java y C++, también añadimos Kotlin. Puedes imaginar que no han habido muchos más lenguajes hasta entonces. O sea, para la empresa es una gran inversión tener que adoptar un lenguaje de programación totalmente nuevo. Pero en 2 años ha cambiado tanto la cosa y la aceptación de Kotlin ha sido tan importante en la comunidad que ahora hemos anunciado en Google I/O 2019 que Android, el desarrollo de Android es Kotlin first. Primero Kotlin y después los demás lenguajes de programación. No pasa nada, esto no cambia nada a día de hoy, pero sí que vais a ver un poco el cambio de que la documentación va a estar para todos los lenguajes de programación como hasta ahora, pero sí que es verdad que Code Labs o artículos, presentaciones, la gente o los presentadores no van a utilizar tanto Java y van a utilizar más Kotlin, porque para nosotros es mucho más fácil, como veremos ahora, utilizar Kotlin que Java. Entonces, Kotlin, esa marea que está creando ahora en el desarrollo de Android. Hay que decir que el 53% de los desarrolladores Android profesionales utilizan Kotlin a día de hoy, teniendo en cuenta que en estos 2 años ha incrementado enormemente este número. Y el 60% de las 1000 aplicaciones principales de Google Play utilizan ya Kotlin. Imaginamos que tan bueno es Kotlin que ha simplificado la manera que hacemos el desarrollo de Android a día de hoy. Por supuesto, es el número uno en el lenguaje de programación que más está creciendo a día de hoy. Entonces, ¿por qué Kotlin? Sí, para aquellos que lo habéis utilizado, habéis visto que es mucho más conciso de utilizar, que no es tan verboso como puede ser Java.
trae un poco de seguridad a la hora de programar. No es que no sea más seguro, pero algunas cosas, por ejemplo, como los tipos que pueden ser null, son más explícitos y a la hora de trabajar con esos tipos es mucho más seguro de hacer que con Java, por ejemplo. Lo bueno es que es interoperable, para aquellos que no han trabajado, es que tú puedes tener una aplicación o cualquier otro sistema que utilice Java con Kotlin a la misma vez y puedes llamar Kotlin desde Java y puedes llamar Java desde Kotlin. Por lo tanto, si tienes una aplicación de hace unos años que está hecha en Java, puedes ir añadiendo Kotlin poco a poco y todo va a funcionar de maravilla. Por supuesto, eso está apoyado con el soporte que tenemos en nuestra herramienta, tanto IntelliJ. IntelliJ es un IDE que es de JetBrains, que es la empresa que está también detrás de Kotlin. Y pues Android Studio está basado en IntelliJ, por lo tanto todos tenemos las mismas herramientas a la hora de trabajar con Kotlin. Entonces esto para desarrolladores, estamos muchísimo más contentos, podemos ser más productivos por esa adopción que hemos tenido para el lenguaje de programación. Por lo tanto, si somos más, estamos más contentos, vamos a trabajar más, vamos a crear releases más a menudo y la calidad en general va a incrementar. Y para gente que quiera saber más sobre Kotlin, Kotlin no solamente es específico para Android, tiene también en cloud y en multiplatform. El mismo código se puede compartir con otras plataformas. Y hay una charla al final del día que habla sobre Kotlin multiplatform. Os invito a todo el mundo a que vayáis. Y hablaba sobre esto porque hubo una... Kotlin Everywhere era una serie de eventos que está sucediendo desde Google I/O hasta KotlinConf. Bueno, KotlinConf es en 2 semanas, tampoco lleva mucho tiempo para esos eventos, pero era un evento centralizado en Kotlin y que ayudaban pues, a enseñar Kotlin en diferentes charlas por todo el mundo. Es un evento, una serie de eventos global. Y como he dicho, no hay mucho tiempo para más eventos de Kotlin Everywhere, pero sí que hay muchas charlas en internet y podéis utilizar y verlas. Entonces, he dicho antes que sí que todo el mundo está muy emocionado con Kotlin, pero no nos olvidamos desde Android de que están los otros lenguajes de programación. Entonces, seguimos invirtiendo tanto en Java como en C++. Por ejemplo, vamos el desogring para lenguajes de Java hasta Java 10. Tenemos en nuestros planes de hacer. Y también hacer ese soporte para librerías del OpenJDK. Por ejemplo, la librería de Time y de Streams que están llegando ahora a Java, pues todo eso también se va a soportar en Android. Y por supuesto, con C++, pues las nuevas versiones, le vamos a dar soporte, vamos a mejorar la documentación y también la integración con Android Studio. Pues para aquellos que quieran aprender más de Kotlin, y viniendo de Java, hay un Kotlin muy, muy bueno que es Refactoring to Kotlin, que empezando con código Java, poco a poco vais a poder aprender funcionalidades nuevas del lenguaje, que es los operadores que tenemos nuevos y funcionalidades que en realidad te van a ayudar a aprender Kotlin. También tenemos otros tipos de cursos y ejercicios pues, bueno, para aprender Kotlin de manera general y como lenguaje de programación. Bueno, eso ha sido el lenguaje y ahora vamos a hablar un poco de cómo programar en Android y qué herramientas damos a los desarrolladores desde Google para ayudaros a vosotros. Y esas herramientas tienen nombre de Jetpack. Ahora veremos que Jetpack en realidad es un conjunto de librerías y de herramientas que te van a ayudar a acelerar el desarrollo. Hemos dicho que utilizamos Kotlin, en Jetpack también utilizamos Kotlin, por lo tanto si somos más eficientes escribiendo Kotlin, vamos a ayudar también a Android a que tome esa funcionalidad nueva del mensaje y también te ayude cuando estés desarrollando para Android. Luego va a eliminar el boilerplate, que muchas veces los mismos desarrolladores de todo el mundo al final tienen que hacer las mismas cosas para navegación de una pantalla a otra. Bueno, nosotros tenemos una librería para que no os tengáis que preocupar de eso, ya lo probamos nosotros. Y otra serie de herramientas, por ejemplo, como arquitectura de ViewModel que veremos a continuación, que todo esto lo único que hace es facilitaros la vida y para crear aplicaciones de gran calidad y que sean robustas. Imaginaros que estas librerías están siendo utilizadas por miles de desarrolladores en todo el mundo.
cuando encontramos algún fallo, enseguida lo vamos a arreglar, vamos a actualizarlo y sin ningún problema será usado ampliamente por todos. Pues estas herramientas se dividen en cuatro categorías. Tenemos el Foundation, que son la base principal de toda aplicación. Luego la arquitectura que pueda tener tu propia aplicación, comportamiento y UI, interfaz gráfica. Pues vamos a mencionar unas cuantas. Antes de enseñaros la larga lista que tenemos, no os preocuparos, tenéis que utilizar en realidad lo que os valga a vuestro equipo o os valga a vosotros mismos como desarrollador. Si una librería me va a hacer la vida más fácil, la utilizo. Si no me interesa utilizar la librería de cámara porque mi aplicación no tiene cámara, obviamente pues no la voy a utilizar. Entonces, de la lista que vamos a enseñar, quedaros con lo que os interese y con lo que os haga más productivo a vosotros y a vuestro equipo, por supuesto. Pues si mostramos algunas librerías de Foundation, tenemos, por ejemplo, AppCompat. AppCompat, ampliamente conocido por los desarrolladores de Android, que aquellas funcionalidades que entran en las nuevas versiones de un SDK no están disponibles para versiones antiguas. Pero con AppCompat lo que te permite es esa funcionalidad que pueda ser ejecutada en versiones antiguas de Android y del SDK. Por ejemplo, Multidex, si vuestra aplicación es muy grande y al final luego tiene muchas clases, muchos métodos, tenéis que utilizar Multidex para que se pueda instalar apropiadamente. Esta librería os hace la vida más fácil sin tener que vosotros complicar mucho la existencia. Testing, security también. Por ejemplo, si queréis utilizar Set Preferences para guardar algo en memoria física del dispositivo, o por ejemplo, tenemos cosas de seguridad para poder encriptar esa información que vais a guardar. Todo eso pues, lo podéis encontrar en esta librería. Luego en arquitectura ayudamos a cómo podéis tener la arquitectura de vuestra aplicación de una manera que pueda escalar cuando crezca, que sea fácil de testar y que, bueno, porque sea robusta, ¿no? Que no te encuentres demasiados bugs porque el usuario ha rotado la pantalla y ahora la aplicación peta. Os ayudamos para hacer esas cosas. Creo que ayer hubo una charla de este tema, de Jetpack y de arquitectura en particular, que fue ayer por la mañana. Si no la habéis visto y estáis interesados, os invito a verla después por vídeo cuando salga disponible. Luego, por ejemplo, como estaba comentando antes, la librería de Navigation, pues ahorra un poco de tener que crearos todo el código de navegar de una actividad a otra, si ahora paso un intent, ahora el extra se me ha olvidado y ahora todo falla. Estas cosas un poco ahorra ese tema y lo hace mucho más fácil para todo el mundo. Vamos a ver unos cuantos más de estos ejemplos que mostraremos a continuación. Por ejemplo, Work Manager es algo que no vamos a ver luego, o sea, ya aprovecho y lo digo, es por cuando quieres ejecutar una tarea que tiene que sobrevivir al proceso. Imaginaros que es muy crítico para vuestra aplicación que si algo pasa, enviar unos logs a vuestro servidor. Pues podéis decir, a ver, quiero ejecutar esta tarea aunque la aplicación no esté activa y quiero hacerlo cuando el teléfono esté conectado al wifi y esté cargándose, porque es muy crítico. Todos esos requisitos los podéis poner y ejecutar con Work Manager. Luego, la capa de behavior, que es de comportamiento, pues tenéis, si utilizáis con cámaras, pues, os recomiendo 100% que utilicéis CameraX, la librería, porque las APIs de Android de cámara no son conocidas por ser muy, muy buenas. Y, bueno, son buenas, pero son difíciles de utilizar. Entonces, CameraX os va a simplificar la vida. A ver, quiero tomar una foto y activar el modo retrato. Eso lo podéis hacer muy simple y de una manera muy sencilla con CameraX. Nosotros nos encargamos de tener que ver si esto funciona bien en Samsung o en Huawei, sin que vosotros tengáis que preocupar por eso. Y luego, imaginaos, pues notificaciones, permisos, preferencias y demás. Entonces, un amplio catálogo de librerías que podéis utilizar cuando vosotros lo necesitéis y a vuestro favor. En realidad, lo que hacemos es haceros la vida muchísimo más fácil y que os centréis en lo que de verdad importa, en la lógica de vuestro negocio. Interfaz gráfica, pues soporte para emojis, por supuesto, en las aplicaciones, y un poco de fragmentos y animaciones para hacerlo un todo más fácil. Entonces, alguna vez puede que hayáis escuchado sobre Android X. ¿De qué es Android X? En realidad no hay mucha diferencia entre Android X y Jetpack. Android X es el nombre del paquete que tienen las librerías de Jetpack, pero podéis pensar como que es lo mismo.
y lo que en realidad ha venido es para reemplazar a la Support Library, que la Support Library tradicionalmente ha sido actualizada conforme a las versiones del SDK de Android. Y lo que hace Android X y lo que hacemos con Jetpack es que totalmente cogemos esas librerías y las vamos a actualizar independientemente de la versión del sistema operativo o la versión del SDK. Por lo tanto, tenemos la flexibilidad de poder actualizarlas cada mes o cada vez que encontramos algo, sin tener que esperar a una nueva versión del SDK. Entonces, es probable que vuestras aplicaciones hayan sido escritas hace mucho tiempo y que utilicéis librerías del Support Library. Pero Android Studio, y hay muchas herramientas que puedes refactorizar directamente y podéis migrar a Android X de una manera muy sencilla. Y podéis utilizar esto y lo hace de una manera muy sencilla a día de hoy. Entonces, básicamente lo que hace es un mapping, que es lo que hace la antigua librería, por ejemplo, de Android Lifecycle, automáticamente mapea y hace Android X Lifecycle y funciona todo como debería en principio. Y ahora también hay una serie de librerías que son más que hacen el código de Kotlin más legible y son lo que llamamos Kotlin extensions. Por ejemplo, si utilizáis una librería, por ejemplo, Shared Preferences de Kotlin, al final utiliza un patrón builder muy sencillo que a lo mejor puedes decir Shared Preferences y luego tienes que llamar Edit siempre, luego poner tu lógica de negocio y luego siempre llamar Apply. No hay manera de que no puedas poner algo en Shared Preferences y guardarlo sin que tenga que hacer esto. Pues podemos utilizar las funcionalidades nuevas de Kotlin que nos van a ayudar a escribir algo como así. Básicamente vas a Shared Preferences, Edit y ya ahí pones tu lógica. No tienes que llamar Apply, que ahora se me ha olvidado y demás. Y estas librerías suelen llamarse KTX porque son una extensión, una expansión a las librerías de Java. O sea, esto no puede estar en la librería normal porque hay usuarios que están en Java y necesariamente pues no le vas a implicar tener que poner Kotlin en su aplicación y este tipo de funciones que no las van a utilizar. Por lo tanto, son librerías aparte que vas a tener que importar en tu proyecto. Y si queremos ver, por ejemplo, el código fuente de Edit, es algo tan simple como esto. En realidad solo estamos utilizando Kotlin, por ejemplo, una extension function, para crear un método que en realidad va a llamar a edit y a apply por ti. Es muy sencillo que puedes hacer en Kotlin, repasas un lambda y ya está, sin ningún problema. Entonces, como he dicho, si queréis aprender más sobre Jetpack, la charla de ayer os recomiendo, documentación, aquí vais a ver todo lo que hay disponible, los code labs, si queréis, por ejemplo, aprender sobre Room, que es la librería de base de datos, sin tener que pelearos con SQLite, pues podéis hacer el code lab room with a view y de una manera muy fácil lo tendréis. Tenemos code labs para data binding, que luego veremos un poco, code samples, ejemplos de código, tenemos un montonazo y artículos y vídeos a mansalva. Así es que os recomiendo que lo hagáis. Bueno, vamos a ver un poco de código que estáis ya hartos de la teoría. Para cómo hacer la arquitectura de tu aplicación, os recomiendo un proyecto que es open source, que se llama Blueprints. Aquí os vamos a ayudar o os vamos a explicar cómo podéis hacer la arquitectura de una aplicación, como he dicho antes, para que pueda escalar aplicaciones más complejas, podáis testarla perfectamente y en realidad sea robusta. Y Blueprints básicamente tiene lo que se centra principalmente es en el concepto del ViewModel. El ViewModel, que es también una librería de Jetpack, lo que se va a centrar es en tener toda la lógica de la vista. En la vista, como ya sabréis con Activities of Fragments, el sistema operativo Android se va a encargar de inicializarla, se va a encargar de llamarla y manejar su ciclo de vida. Por lo tanto, todo lo que esté en la vista está sujeto a que sea destruido y perder todo lo que tengáis en camino. Entonces, toda esa lógica se la podéis dar al ViewModel, que es lo que recomendamos, y si utilizáis el ViewModel de Architecture Components, de Jetpack, automáticamente va a sobrevivir esos cambios de rotación y, por ejemplo, si cambiáis el móvil a otro lenguaje o cualquier cosa, nada se va a perder, todo va a estar centralizado en el ViewModel y no tenéis que preocuparos de eso.
Ahora, si lo queréis hacer sin ViewModel, también lo podéis hacer sin la librería de Jetpack, pero ya tenéis que manejar el ciclo de vida vosotros mismos y es mucho más complejo. Entonces, con ViewModel está fácilmente. Luego, lo que hace, por ejemplo, el ViewModel es, si quiere comunicarse con la View, lo que tiene es un live data. El live data es otra librería, es un concepto que va a hacer un wrapper sobre una clase, sobre un objeto, y lo hace observable, lo va a hacer que reactivo. Cada vez que se cambie, va a notificar al observer de que algo ha cambiado. Entonces la view va a estar observando ese objeto y cuando algo cambie en el ViewModel, automáticamente la vista va a ser notificada. Y luego, esta capa se llama la capa de presentación, y luego vamos a ver otras capas en otro ejemplo más adelante. De hecho, en este ejemplo, en Sunflower. Sunflower es una aplicación que en la que trabaja el equipo, en la que intenta utilizar las máximas librerías posibles de Jetpack para enseñar un poco cómo utilizarlas. Entonces, la aplicación es open source, la podéis encontrar en github.com, Android Sunflower. Básicamente es una aplicación en la que tú puedes tener tu jardín, puedes ver las listas de plantas, ahora planto esta planta en mi jardín, la voy a regar diariamente, un poco para llevar la cuenta de vuestro jardín y poder manejar qué plantas tenéis y cuándo la habéis regado por última vez. Un ejemplo que va a ayudar a explicar cómo puedes utilizar pues, KDX, App Compats, animaciones, utiliza Navigation, la librería de Navigation con Fragments, y luego vamos a ver un poco que tiene Data Binding, Live Data, Room, ViewModel, etc. Entonces eso os animo a que la veáis en vuestro tiempo libre porque esta aplicación un poco muestra cuáles son las mejores prácticas a la hora de desarrollar Android a día de hoy. Entonces está hecha en Kotlin, 100%. Utiliza MVVM, que es una arquitectura que vamos a ver un poco enseguida, Navigation, que es una actividad con muchos fragments, y luego está open source para que la podáis ver. Entonces, si quisiéramos modelar nuestra planta, pues en Kotlin tenemos esta data class que te genera getters y setters automáticamente, te genera el hashcode y el equals. Y imaginemos que ahora queremos guardar nuestras plantas de nuestro jardín en el dispositivo. Pues podemos utilizar Shared Preferences, podemos guardarla en un fichero o podemos utilizar Room, guardarla en una base de datos real de SQL y eso es lo que vamos a ver a continuación, un poco de Room. Room, de hecho, es una abstracción encima de SQL que va a manejar complejidades por ti. Entonces, si queremos hacer que la planta se pueda guardar en la base de datos, Room funciona con anotaciones. Anotamos nuestra clase con entity y le pasamos el nombre que queremos que tenga la tabla, por ejemplo, mi tabla de plantas. Le podemos dar primary key, tu clave primaria, y luego si quieres cambiar información a algunos atributos, pues dices, vale, ahora creo que esta columna en mi base de datos pues sea de tipo ID. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Luego también podemos crear DAOs, que es el Data Access Object, para poder acceder a la base de datos. Lo único que tienes que hacer es crear una interfaz, y luego la anotas con DAO y aquí ya tienes tus queries normales que tú utilizarías en SQL. Por ejemplo, si quiero obtener todas las plantas, pues típico, select from plants, order by name o cualquier tipo de lógica que requieras en tu aplicación. Y como puedes ver, devuelve un live data. Como hemos dicho antes, live data es reactivo. Cuando algo en la base de datos cambie, automáticamente plantas actualizará a quien esté observando estas plantas y le dará la nueva versión de todas las plantas que hay en tu base de datos. Luego estos DAOs los vas a relacionar, todo se va a relacionar en un objeto en tu aplicación que va a ser tu base de datos por sí misma. O sea, esa clase que es abstracta, porque Room te va a generar, con esas anotaciones, te va a generar el código que tú tendrías que haber codificado por ti mismo. Entonces, con esto te ahorras de problemas y dejas que Room haga toda esa complejidad por ti. Entonces, anotas con database, le pasas tu lista de entidades que tenemos, por ejemplo, en este caso, planta, y luego defines con funciones abstractas todos los DAOs que has creado anteriormente. Y ya tienes tu base de datos que puedes utilizar sin ningún problema.
Y luego también tiene otras cosas, como vamos a decir, a ver, he creado mi base de datos, pero está vacía, vale, pues ahora voy a hacer un parser de un JSON file que tengo, y cuando la base de datos se cree, puedo automáticamente meter mi base de datos de plantas que tengo en un fichero en mi base de datos. Tiene extra funcionalidad que puedes esperar de esta librería. Vamos a ver un poco de... 25 minutos, okay. De arquitectura y de ViewModel, vamos a ver un poco la arquitectura que sigue Sunflower. Es muy parecida a Blueprints. En Blueprints hemos dicho que teníamos el View y el ViewModel, y ahora vamos a tener las otras capas. Normalmente los DAO, el Data Access Object, es la capa que se va a encargar de acceder a la base de datos, pero esto puede tener otros muchos nombres en otras aplicaciones. Puede encontrarlo como un Data Source, un Service que accede a la red, etc. Y luego es el repositorio, es la capa que se va a encargar de combinar toda la lógica de otras capas inferiores. Imaginamos, el repositorio puede hacer cachear la información. Me viene esta información de internet, pero tengo esta en mi base de datos, bueno, voy a combinarlo todo y voy a mostrar al usuario lo que en realidad necesito. Entonces, esta es un poco la arquitectura que siguen muchas aplicaciones Android a día de hoy. Entonces, la clase, por ejemplo, en repositorio, Plant Repository, en Sunflower, en realidad tiene acceso al DAO y va a exponer únicamente lo que los ViewModels necesitan consumir. Pero en este caso, pues GetPlants y GetPlants con un ID. Le paso la planta, el ID de la planta, y me va a mandar actualizaciones cuando esa planta cambie. ¿Cómo lo podemos utilizar en el ViewModel? Si imaginamos o nos acordamos del screenshot que he mostrado anteriormente, mostraba los detalles de una planta. Pues ahora mi ViewModel va a ser específico a esa vista, le muestra los detalles de la planta. Me puedo crear el Plant Detail ViewModel. ¿Qué dependencias tengo? Pues el repositorio, que es el que se encarga de tener toda la información que necesito, y a lo mejor el ID de la planta que quiero mostrar. Pues únicamente el ViewModel lo que se encargue, de una manera muy simplificada de utilizar el ViewModel, pues va a exponer, llamar al repositorio, puede hacer cosas más complicadas, pero en este caso ya solamente va a exponer esto para que la vista lo pueda consumir. ¿Cómo podemos crear un ViewModel desde Fragment? Pues en CreateView, que es donde el Fragment se va un poco ya está a inicializar y tener la vista lista. Podemos crear planta ViewModel y tenemos que llamar en este caso a ViewModel Providers of. No es simplemente voy a crearme mi objeto, porque como hemos dicho antes, el sistema Android se va a encargar de guardarlo cuando la actividad se destruya y demás. Por lo tanto, es un poco, tiene una sintaxis un poco diferente por todo lo que hace Android por nosotros. Ahora vamos a hacer un poco de Data Binding. Data Binding es una librería que se va a encargar de unificar un poco o de llevar la lógica que tienes en la vista al XML. Normalmente, Android tradicional, veremos que en el futuro esto a lo mejor cambia, tradicionalmente tú vas a tener tu actividad y luego vas a tener el XML. En XML vas a definir tu widget, text view o lo que sea, y luego en la vista lo vas a cambiar de valor o vas a interactuar con ello. Data Binding, puedes poner un poco de esa lógica, llevarla al XML. Y vamos a ver un poco cómo funciona esto. Entonces, con Data Binding, en tu XML puedes tener variables. Entonces, con esta sintaxis le voy a decir, vale, en mi XML voy a tener una variable que la voy a llamar ViewModel y va a ser de este tipo, del plant y del ViewModel que hemos creado anteriormente. ¿Cómo conectamos el fragmento y el ViewModel con DataBinding? Pues tenemos un método que es un DataBinding útil, que tú le pasas el ID del XML, fragment plant detail, y luego le puedes, con ese binding le puedes asignar el ViewModel. Y en este caso, ahora el XML tiene una variable disponible que puede acceder al ViewModel. ¿Y cómo podemos utilizar eso en XML? Pues imaginaros, tenemos un TextView que vamos a mostrar el nombre de la planta. Ahora podemos hacer el binding, le podemos llamar ViewModel.plant, según acordamos era LifeData, el plant, podemos llamar name. Como todo esto es Jetpack,
Jetpack, las librerías de Jetpack están automáticamente integradas o tenemos soporte para otras librerías. Por lo tanto, cuando en la base de datos algún atributo de planta, de esa particular planta, cambie, automáticamente el text view se va a refrescar y va a mostrar ese nuevo valor sin que tú en la actividad o en el fragment tengas que cambiar el valor manualmente. Un poco de integración y una de las ventajas que tiene Data Binding. Pero no solamente eso. Antes hemos cambiado el texto que se pone en el text view. Pero Data Binding se puede expandir y le puedes poner la lógica que tú quieras. Ahora, si por ejemplo, si os fijáis aquí, ya no es Android text. Es, por ejemplo, app is gone. ¿Qué es is gone? Es algo que no hemos definido nosotros. Y aquí le puedo pasar algo. ¿Cómo podemos expandir Data Binding y darle más funcionalidad? Pues podemos crearnos nuestros propios bindings y ahora le puedo dar una propiedad a una vista que antes no tenía y con una función. Puedo poner bind is gone, yo le paso una vista y un valor. Si is gone es true, pues entonces pongo la visibilidad a gone y si no, pues visible. Esto, una de las ventajas, pues que is gone, en vez de tener que repetirlo una y otra vez en la lógica de tu programa, tienes tu adapter que puedes compartirlo en las vistas que quieras. Como podéis ver, esto es un view, no especifica text view, por lo tanto lo puedes hacer en un text view, en un linear layout, en lo que quieras. Y va a seguir esta lógica y lo puedes reutilizar de una manera muy fácil. Esto ha sido Sunflower, no vamos a hablar más de Sunflower, pero tenemos otros ejemplos que podéis echar un vistazo. Entonces tenemos, por ejemplo, las aplicaciones de Google I/O y Android Developer Summit, son aparticipaciones que el equipo de DevRel, Developer Relations, contribuimos y hacemos. Luego tenemos Plat, que es una aplicación creada inicialmente por Nick Butcher, en que hay más gente en el proyecto y colaboramos para pues, modularizarla, otras nuevas prácticas que son nuevas en Android. Utilizamos aplicaciones de hace unos años para un poco enseñar cómo migrar de una nueva versión o a otra, o cómo ahora en una aplicación con código antiguo, cómo podéis utilizar las nuevas prácticas a día de hoy. Y también Tibi. Tibi es una aplicación de Chris Baines, en la que otra gente, en particular él, también se encarga de actualizarla, de utilizar las nuevas librerías disponibles, y de esta manera, el equipo nuestro de Developer Relations nos encargamos también de darle feedback a los equipos que desarrollan las librerías de Jetpack. Por lo tanto, si probamos las librerías en nuestro propio proyecto y decimos, oye, nos gustaría que añadieras esto, nos gustaría que esto fuera más fácil de utilizar. La misma manera que vosotros tenéis de dar feedback, la usamos nosotros también internamente. Pues vosotros, por ejemplo, también podéis utilizar a nuestro equipo, al equipo de Developer Relations, para decir, oye, me gustaría que esta librería tuviera esto o esto. Entonces nosotros pues, nos podemos poner en contacto con la gente que trabaja en eso para ver si es factible, si se puede hacer, si no. Básicamente, utilizar al equipo de Developer Relations si queréis dar feedback, si tenéis algún tipo de preguntas, etc. Estamos disponibles para todo eso. Antes he dicho que muchas cosas están disponibles tanto para Java como para Kotlin. Sin embargo, Java tiene unas limitaciones que es imposible que funcionalidad que pueda ser para Kotlin esté disponible en Java. Pues vamos a ver cosas que son solamente disponibles en Kotlin y que aquella gente que programe en Java, pues desafortunadamente no las va a poder utilizar. Y probablemente lo principal aquí, un tema que me encanta, son las coroutines. Coroutines, para aquellos que no lo sepan, es una manera fácil de hacer programación asíncrona en Kotlin, que no está disponible en Java. Entonces, estamos dando soporte a nuestras librerías de Jetpack para que puedan utilizar coroutines y puedan hacer una programación asíncrona de una manera muy sencilla. Y otra cosa que hemos anunciado este año es el Jetpack Compose, que es una nueva iniciativa para utilizar o hacer interfaz gráfica en Android. Como he dicho antes, tradicionalmente lo que utilizas es actividad y fragment y luego utilizas XML. Lo que vamos a intentar con Compose es que en vez de tener dos partes de tu código, que en realidad es la misma cosa, vamos a tener una manera de hacer interfaz gráfica unificada y que tengas toda tu UI en un mismo sitio. Esto desde el momento es experimental, no está listo para utilizar en producción, pero es lo que llamamos declarative UI, UI declarativa.
Y ahora vamos a mostrar un ejemplo más complicado, pero sí, para aquellos que han hecho un poco de desarrollo con Flutter, React Native o algo por el estilo, o va a sonar este tipo de hacer interfaz gráfica, cómo programar una interfaz gráfica. Esto, por supuesto, no está con el SDK, al ser Jetpack también está separado del Android SDK, por lo tanto, si queremos actualizar TextView o algo que sea algo como Text, no tenemos que esperar unos años para crear un nuevo SDK. Automáticamente lo podemos mostrar. ¿Y por qué es Kotlin only? Porque utilizamos el compiler del compilador de Kotlin para hacer un poco, no magia, pero para optimizar y para poder, por ejemplo, algo tan simple como tener una función que es greeting, que dentro emite un texto. Por ejemplo, anotamos con composable. Ese composable es una anotación que luego el compilador de Kotlin lo va a interpretar y va a crear lo que es necesario. Esta función, que llama aText, va a emitir un trozo de texto o va a emitir un texto por pantalla, sin tener que necesitar de XML ni otros rollos. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero podéis imaginar cómo esto se puede expandir y lo que podéis imaginar. Por ejemplo, tenemos columns, que es, puedo imaginar como un column, como un linear layout que utilizaréis a día de hoy. Tenemos text para emitir texto. Esto es, por ejemplo, una interfaz como aquella. En el mismo fichero, en Kotlin, que es muchísimo mejor, puedes crear algo así sin necesidad de, como ya he dicho, no me voy a reiterar, de tener el código dispersado en diferentes ficheros. Si queréis saber más sobre Jetpack Compose, al ser anunciado este año, únicamente hay vídeos de Google I/O y Android Developer Summit de este año. Pero también, si queréis probarlo vosotros mismos, tenemos un tutorial que de una manera muy simple y muy visual vais a ver cómo cambiar algo de código, cómo se refleja en la UI, cómo se va a reflejar en un emulador. Y si estáis más intrigados aún, tenemos un Code Lab en el que vais a aprender lo básico de Compose para que podáis utilizarlo en vuestro tiempo libre, hacer un poco de spikes en vuestras empresas y ver si os gusta y nos dais feedback. Recapitulando, el desarrollo en Android ha cambiado muchísimo en estos años y os recomiendo para poner, si no estáis al día y queréis estarlo, que hagáis Code Labs, que leáis artículos, vídeos, y también tenemos cursos en Udacity, que os va, por ejemplo, para alguien nuevo, tenemos cursos en Udacity que te enseña tanto Kotlin como cómo empezar una aplicación desde cero utilizando Kotlin. Y eso es todo, muchas gracias. Si aquí tenéis alguna pregunta. Hola, Sek. ¿El Jetpack Compose es solo para Android y solo lo tenéis pensado para Android? ¿O tenéis pensado, como tenemos lo del multiplatform y demás, que sea como una especie de wrapper y hacer algo así como hace Flutter con su widget y demás y tal? ¿O de momento solo hay intención de que sea con Android? Sí, no sé si puedo hablar mucho del tema, pero en un principio está siendo desarrollado para Android. Sin embargo, lo que utiliza Compose de forma interna puede ser adaptado por otras tecnologías. En realidad lo que utiliza es la jerarquía de UI, es un árbol con diferentes formas de almacenarlo que es independiente de Android. Entonces me imagino que esa forma de cómo tener tu jerarquía de UI, cómo se puede expandir a otras plataformas. Pero de momento va a ser Android. De momento esto está siendo desarrollado íntegramente por Google. JetBrains está colaborando en el tema del compilador. Hay cosas que Compose está utilizando el nuevo compilador de Kotlin, que es el IR Compiler, que está en desarrollo actualmente, no está estable, que es el nuevo compiler que va a utilizar Kotlin en un futuro, y ese es el compilador que utilizamos. De momento no lo sabemos. Al utilizar funcionalidad del compilador, imagino que algo afectará,
pero vamos a intentar que sea optimizarlo lo máximo posible para que prácticamente no se note que estés utilizando Compose. Esas mejoras del compilador de IR Compiler, el IR Compiler, una de las principales mejoras es la eficiencia también. El actual compilador de Kotlin está siendo mejorado con el IR Compiler. Entonces, que tarde más tiempo en compilar y tal va a ser mejor en el futuro. A ver, imagino que la librería de Kotlin Extensions es para mejorar la API que tenéis de Jetpack. Sí. Podría ser. Claro. Y, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de los View Models, ahí, bueno, imagino que habrás visto el. Antonio Leiva tiene muchos artículos como mejorando la API y no sé si esas cosas se podrían ir incluyendo, porque al final es cosas que vas viendo y mejoran mucho la legibilidad del código y se podrían estar incluidas en la extensión. Sí, por supuesto. La mejor manera de dar ese tipo de feedback es creando un bug o una feature request en nuestros sistemas y saber que quiero esta funcionalidad. Alguien del equipo responderá y dirá, vale, pues esto es verdad, está siendo utilizado por mucha gente, vamos a darle soporte. O a lo mejor dice, no, está utilizando tú y para ti no lo voy a hacer. Sea un ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que la KDX está mejorando y continuamente estamos añadiendo funcionalidad nueva dependiendo del uso que tenga en la comunidad. Hola. Hemos visto data binding con XML. ¿Qué tal funciona el data binding con Jetpack Compose? ¿O si funciona? ¿Cómo complejo es añadirlo? Sí, hay algunas librerías que han sido diseñadas especialmente por la manera tradicional de hacer Android. Data binding, al no tener XML, imagino que no formará una parte íntegra de Compose. No lo he dicho, pero Compose sí que es verdad que va a ofrecer esa interoperabilidad entre XML y cómo desarrollas Android a día de hoy a cómo será en un futuro. De la misma manera que Java y Kotlin pueden llamarse el uno al otro, Android ahora y con Compose va a ser exactamente igual. Hay unas librerías que ahora, por ejemplo, Constraint Layout o Motion Layout, esas van a formar una parte íntegra en Compose. Pero hay otra librería, a lo mejor como Data Binding, que a lo mejor no tienen tanto sentido. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta, voy a estar comiendo, voy a estar un rato fuera, así que sin ningún problema me podéis preguntar. Muchas gracias por venir.